any slave. A usted le encantaría tener una bodega. You would love to have to be a store owner. La bodega cuesta $200,000. But the store is worth $2,000. Usted no tiene nada. And you don't have anything. Usted va a hacer ese negocio. You're going to do that business. Usted no tiene los medios. You don't have the medium. Para usted pactar con Dios. To be able to pact with God. Usted tiene que darle algo. You have to give him something. A Dios. God. Que le interese. That he's interested. ¿Qué tienes tú? What do you have? Santo. Aleluya. Y a Dios. Es Dios. It's God. Que sin tú y yo no tener nada. That with you and I not having anything. Él pacta con nosotros. He pacts with us. Yes. Aleluya. Yes. Yo soy el que te voy a limpiar. Yo soy el que te voy a vestir. Yo
I'm
nadie le importa. No one cares. Yo te amo. I love you. Aunque te hayan violado. Aunque que se hayan reído de ti. Aunque tú te hayas entregado. Pero yo soy el verdadero amor. Te lo amo mirando. Los pasos de oscuridad. Sino que te voy a llevar. Por los pasos de santidad. Porque estoy. Enamorado de ti. El amor love oculta todo lo trágico. It hides all the tragic. Usted está casada con una persona. You're married with a person. Y siempre le está hablando de un asunto de ayer. And they were talking about something that happened yesterday. Póngase claro. Be clear. Hermano mío. Listen. Te va. Are you leave? Me acepta. You accept me. La historia yo no la puedo borrar. The story I can't change. Eso fue lo que yo fui. That's what I want. Y esto es lo que yo soy. Usted no me va a vivir recordando mi error. Hermana, mire, párese en sus dos pies. Lo que Jehová me libró. En el cuarto del dormitorio me lo va a estar tú acordando. Y le voy a decir por qué hay hombres que siempre viven recordando mis cosas de Dios. They're women about stuff. Porque tú fuiste honesta y me dijiste because, todo tu fracaso. Pero él tiene secreto que no se atreve. Yes, que no se atreve a decirlo. Quizá él también fue violado. Y no se atreve a decirlo. Cuando un hombre vive parado en el pasado de una mujer, es porque está en el pasado. No ha llegado al presente. Pero estás en la casa de Dios. Tú has pasado por
por todo. Tú has pasado por miles de peligros. En la fiesta tuya, también Dios más se ha metido. Y ha evitado que te maten. Quizá una fémina llena de sida ha preparó un asunto contigo. Y Jehová cambió los planes. Preservó tu vida para que tú estés vivo acá. No solamente para que estés acá, sino porque eres un ministro de Dios. Y un día en algún lugar será tú el que tiene el micrófono. Y Jehová le decía, te amo. Gloria a Dios. David dijo, si tomara las alas del alba, si tomara las alas del alba, y me doy una lealtad donde vaya Israel, me doy una lealtad donde vaya el evangélico, mucho menos pentecostal. Yo no sé cuándo usted ha pensado salir corriendo. Déjeme ver cuánto honesto es. Voy a empezar a correr. Me voy a cambiar el nombre. Me voy a cambiar el moño. Para que nadie sepa de mí. Pero me va a tener. Y David pensó. ¿Dónde yo me voy? Que Jehová no sepa dónde yo estoy. Porque Jehová siempre me molesta. Because he's always bothering me. Él siempre me